El diálogo molecular que nosotros estamos abordando es una comunicación entre las plantas, particularmente las raíces de las plantas, con hongos benéficos, que son los hongos micorrízicos arbusculares, y patógenos del suelo. O sea, nuestro mayor enfoque en el grupo de trabajo es ver esas interacciones tempranas que hay entre las raíces y los hongos patógenos del suelo, que es una interacción que es difícil de estudiar porque, bueno, como estás bajo el suelo, por ahí se requieren de algunas técnicas, como por ejemplo de cultivo in vitro, para poder justamente observar esas interacciones tempranas que se dan en los tiempos precolonización. ¿Cómo estudiamos esa comunicación? A través de la observación de compuestos químicos por los cuales estos interactuantes se comunican, ya sean metabolitos secundarios de la planta o del hongo. Y particularmente este último tiempo lo que estamos queriendo ver es cómo el hongo micorrízico, que es una asociación mutualista, o sea, de beneficio que tiene con las raíces de las plantas, puede interaccionar con el patógeno, o sea, cómo puede interferir en esa comunicación con el patógeno. Porque estos hongos micorrízicos producen un micelio extrarradical, que es como la estructura, el cuerpo de ese hongo, que va a explorar el suelo, y es así como se pone en contacto con los patógenos. ¿Cuál es nuestra hipótesis? ¿Cuál es nuestra pregunta? Es, ¿qué está pasando ahí? Si hay una comunicación previa a que el patógeno llegue a la raíz de la planta. Y si esa comunicación previa ayuda a que la planta lo pueda censar antes, pueda reconocer al patógeno que está en su radar y de esa manera defenderse más rápidamente. Ese diálogo molecular, ¿qué nos ayudaría? Encontrar a lo mejor algún metabolito que sea de interés, que se pueda producir el día de mañana, digamos, porque hoy en día los hongos micorrízicos, como inóculo, como bioinoculantes, se utilizan mayormente, digamos, como propágulos en forma de en raíces o esporas en forma de turba, pero la parte de metabólica, de los productos metabólicos de estos hongos, se desconocen. En su mayoría. Hay estudios incipientes, pero se desconocen. Entonces, de esta manera podríamos como que potenciar ese inóculo y poder aprovechar todo su potencial biotecnológico. Lo que más se ha estudiado de los hongos micorrízicos es su capacidad de ayudar a las plantas a captar aguas y nutrientes, y eso hace que la planta esté con un mejor desarrollo y que de esa manera también se pueda defender mejor de los patógenos. Acá puntualmente lo que queremos ver es cómo puede ayudar directamente en la señalización, pero de defensa, de lo que es una resistencia sistémica inducida por estos hongos. Nosotros hacemos este trabajo en el laboratorio, utilizando cultivo in vitro. Lo hacemos in vitro porque lo que queremos ver es etapas muy tempranas de la interacción, que en una maceta, en el suelo, no podríamos verlo, no podríamos detectar cuándo el patógeno se está acercando a la raíz o cuándo hay una interacción directa entre las hifas del hongo micorrízico y el patógeno. Entonces, por eso de in vitro, con un medio de cultivo que se usan agarizantes que son muy transparentes, nos permiten visualizar esta interacción entre las hifas del patógeno y las hifas del hongo micorrízico.